preguntas para los conferencistas, esas que quedan en el tintero y que ustedes están interesados en conocer la respuesta, pueden hacerlas a través de WhatsApp, a través del 091-230-198. Allí las recibirán directamente los conferencistas y les responderán personalmente. Nosotros vamos además a publicar esas respuestas a través de nuestro Facebook de Charrúa TV. Seguramente la cadena cárnica en la nueva normalidad llevará al Instituto Nacional de Carnes a generar nuevas estrategias para acercarse a un mundo más complejo aún tras esta situación sanitaria que ha impactado en el consumo y por ende en los mercados. Para saber cuáles son esas estrategias, recibimos al gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes, Lautaro Pérez Rocha. Lautaro es ingeniero agrónomo por la Universidad de la República, máster en agronegocios por Kansas State University, Estados Unidos, posgrado en desarrollo gerencial por la ESAID Business School de España y la Universidad Hort de Uruguay. Ha realizado además cursos de doctorado en administración de empresas con especialización en marketing en Estados Unidos y ha estudiado letras en la Facultad de Humanidades de nuestro país. Ha llevado adelante emprendimientos y actividades de servicios vinculados a los agronegocios desde el 2008 hasta el 2017. Previamente ha trabajado en la industria frigorífica. Es profesor de la Universidad Hort desde el año 2000. Ha dictado cursos de grado y posgrado en las áreas de marketing, estrategia y agronegocios. Bien, hecha la presentación de rigor, entonces, con mucho gusto, dejo con ustedes al ingeniero agrónomo Lautaro Pérez Rocha, gerente de marketing del Instituto Nacional de Carnes. Adelante. Hola, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a Charrúa TV por la invitación en esta primera conferencia virtual de la cadena cárnica hacia la nueva normalidad. La presentación que quiero compartir con ustedes es sobre una visión de un nuevo mundo y cuáles son los grandes cambios que estamos viendo en esta realidad y sobre todo cuáles son los cambios que vemos que se van a mantener hacia adelante. Un concepto importante que es el siguiente: el valor de la producción agropecuaria, es decir, de los bienes que producimos en el agro, depende exclusivamente o en buena medida de los mercados a los cuales accedemos. Es decir, los mercados y los clientes y los usuarios finales que accedemos determinan qué somos y cómo hacemos las cosas, de alguna forma. Y al hablar de los mercados hay dos componentes importantes. Uno es el acceso, después voy a detallar qué es el tema de acceso a mercados. Y el otro es cómo una marca, cómo la imagen del país y cómo nuestros productos están posicionados, están dentro de la mente de los consumidores en el mundo. ¿Bien? Esas son las dos grandes variables que determinan en cierta forma la rentabilidad de un sector exportador al mundo. En los mercados, acá hay un giro irreversible en el comercio de carnes que es de alcance global. Esto es lo primero que queremos enfatizar. Ha habido un cambio que se ha dado en los últimos años, en los últimos 5 a 7 años, y que parecería no tener vuelta atrás ese cambio. Y por lo tanto, si aceptamos y convenimos que hay un cambio irreversible en el comercio mundial de carnes, precisamos abordarlo con una estrategia nueva y una estrategia distinta. Ese cambio está marcado básicamente por la emergencia de Asia y particularmente de China. Y eso hace que cambien las reglas de juego del comercio internacional de carnes. Si ustedes pueden seguir esta gráfica, aquí lo que van a ver son distintas regiones importadoras y después su evolución a lo largo de los últimos 20 años, del 2000 al 2020. ¿No? Aquí lo que pretendo es mostrar claramente dónde ha estado ese cambio y la magnitud que tiene.
Si nos fijamos, en primer lugar, la Unión Europea, que ha sido nuestro principal mercado durante muchos años, vemos que tuvo un crecimiento sus importaciones, ¿no?, de izquierda hacia derecha en la gráfica, hacia mediados de la década del 2000, y después fue bajando y se ha estabilizado en los últimos 10 años prácticamente en el torno de unas 300.000 toneladas peso carcasa. Eso es lo que importa la Unión Europea. Es decir, es un mercado estable, ¿no?, en sus importaciones. Latinoamérica y Centroamérica es un mercado que ha ido creciendo. Dentro de Latinoamérica hay países importantes que son importadores de carne vacuna. El principal de ellos hoy es Chile. El segundo es Brasil y el tercero es Uruguay. Somos un importador también de carne vacuna relevante. El tercer bloque es Norteamérica y esto incluye Estados Unidos, que ha sido históricamente el principal importador de carne vacuna. Después Canadá y después México. También ha mostrado una cierta estabilidad en los últimos años, ¿no?, con algunas oscilaciones, pero es un mercado relativamente estable. Y en particular Estados Unidos. México es un país que viene decreciendo sus importaciones, o sea, es cada vez más autosuficiente y de hecho es cada vez un exportador más importante. Después Rusia. Rusia, todos recordarán, hacia mediados de la década del 2000, 2006, 2007, 2008, fue un importante importador de carne vacuna, fue un mercado clave para Uruguay en esos años. Pero ya a partir de ahí, después del 2008, 2009 hasta ahora, es un mercado que ha venido decreciendo, sus importaciones vienen cayendo y hoy tiene un rol en el mercado mundial bastante menor. En parte porque ha logrado mantener aumentos de la producción bastante interesantes en el caso de Rusia para carne vacuna. El otro bloque son los que se llaman los países del MENA, que son los países del norte de África y de Medio Oriente. Es otra región también de fuerte crecimiento en el mundo a lo largo de estos 20 años, ¿no?, y que probablemente siga teniendo más expresiones de un mayor desarrollo en las importaciones de carne vacuna. Después hay otro componente de otros países que son estos varios mercados, que también podríamos decir que hay cierta estabilidad en ese grupo. Ahora sí les pido que presten atención en este bloque que es el de Asia, ¿no? Fíjense lo que ha pasado con Asia, y acá incluimos no solo lo que es China, Japón, Corea del Sur, los países del sudeste asiático y después países de Asia Central. Bueno, fíjense lo que ha pasado en los últimos 20 años y sobre todo a partir del 2010. Hay una explosión en el crecimiento de las importaciones de carne vacuna. Este es el fenómeno más destacable en las últimas dos décadas y del cual estamos diciendo que no tiene una reversión, es decir, que este proceso no va a volver atrás. Si miramos al día de hoy las importaciones de carne vacuna en el mundo, tenemos que la mitad, el 50%, es en Asia. ¿Está bien? Después un 18% es en Norteamérica, un 8% en los países del norte de África y del Medio Oriente, Latinoamérica y Centroamérica incluidos un 5%, Rusia un 3,6%, la Unión Europea un 3,2%, fíjense esto, ¿no? Es decir, el mercado tradicional de Uruguay hoy es apenas un 3% de la importación de carne vacuna en el mundo. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión porque buena parte de nuestra mentalidad, nuestra cultura exportadora, nuestros sistemas de producción, de clasificación de las carcasas, de la carne, todo ha sido orientado al mercado europeo. Y hoy su relevancia en el mundo es realmente muy marginal. Y lo va a seguir siendo, es decir, Europa es un mercado cada vez más autosuficiente en la carne vacuna. Y los otros países, ese bloque es un 12%. Es decir, acá lo importante que quiero enfatizar es el rol de Asia que tiene hoy en el mundo. Y bueno, y que sea Asia hoy el principal importador, la región importadora, ¿qué implicancias tiene para un país como Uruguay? Tiene muchísimas implicancias y muy importantes.
para empezar, de algunas logísticas, es decir, estamos en el otro lado del mundo, ¿no? No debe haber nada más desafiante y que realmente nos llene de orgullo a todo lo que estamos en la producción agropecuaria, en la producción de carne vacuna, que poder llegar con un producto, un churrasco, por decirlo de alguna forma, enfriado, por ejemplo, a una cadena de restaurantes en Japón, es decir, un país que está en el otro lado del mundo, donde hay que sortear y llevar adelante muchísimos obstáculos para poder garantizar una experiencia de la mejor posible a un consumidor en otra parte del mundo. Y ni que hablar cuando ese consumidor está pagando realmente precios altísimos, ¿no? Como hemos visto en muchos lugares de China o Japón, donde un consumidor se sienta en un restaurante y puede pagar $100 por un churrasco de carne de Uruguay, o $200 o hasta $300 por un plato con carne uruguaya. Una característica que tienen estos países de Asia es que son deficitarios, es decir, que buena parte de su consumo lo tienen que cubrir con importaciones de carne vacuna. En el caso de China es cerca del 30%, en el caso de Japón y Corea es arriba del 60%, es decir, buena parte de su consumo de carne vacuna tiene que venir de la importación. Los otros países, como la Unión Europea, es apenas muy bajo, menos del 5%, Estados Unidos anda alrededor del 10%, Uruguay estamos hasta el año pasado en niveles cercanos al 10%, pero ahora, ya a partir de este año, en carne vacuna está creciendo, es decir, cada vez más tenemos una oferta mayor de carne importada, y Canadá también en niveles cercanos a los nuestros. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia es que los países que no son autosuficientes precisan importar carne. Y todo lo que hacen es para importar más carne. Es decir, hacen sistemas más ágiles en sus aduanas, en sus esquemas de importación, en su canal de abastecimiento, para favorecer y permitir la importación. Y sobre todo lo que hacen también es abren sus economías, bajan aranceles y facilitan el comercio. Contrariamente, los países más autosuficientes, y acá la Unión Europea es el caso más ilustrativo, cierran sus economías y no facilitan la importación. Dicen, bueno, hasta aquí importamos y de aquí para adelante hay barreras muy altas, que la principal de ellas termina siendo un descuento muy grande en el precio al exportador, que eso es un impuesto que se pone para proteger a sus mercados internos. Entonces, esto es la máxima garantía de que los países que precisan importar carne vacuna van a mantener políticas hacia adelante de favorecer y de mejorar el comercio y sus importaciones. Y esto es una excelente noticia para Uruguay y para todos los que estamos vinculados a la producción de la carne. Desde luego, el que ha roto el esquema, digamos, el que ha transformado el comercio mundial es China. Ahí en la gráfica lo que estamos compartiendo es la evolución de la producción de carne vacuna de China en los últimos 20 años. Y después la otra curva que se despega y que levanta es el consumo de carne vacuna de China. Lo que ven ahí es, obviamente, es una diferencia, o sea, un crecimiento del consumo mucho más rápido que la producción local. ¿Y esto cuál ha sido la consecuencia? La consecuencia ha sido mayor importaciones. O sea, esa diferencia se ha cubierto con importaciones. Lo interesante de esto es que en el caso de China, esto ha sido un proceso bastante predecible ya desde hace muchos años, y que va a continuar porque todavía el consumo per cápita de carne vacuna en China es relativamente bajo en comparación con otros países con ingresos similares. Es decir, que se va a ir acelerando y va a seguir creciendo el consumo de carne vacuna y por lo tanto las importaciones todavía de carne vacuna van a subir a niveles bastante mayores a los actuales. Entonces, bueno, lo que hemos visto en los últimos años es que China ha sacudido el mercado mundial de carne vacuna
y de ser un importador que no existía hace 8 años, prácticamente no existía en el comercio mundial, hoy es el principal importador de carne vacuna, con casi el 30% de las importaciones mundiales de carne vacuna están representadas por China. Y tenemos también China y lo que es Hong Kong, que también hay que considerarlo ahí adentro. Es decir, hoy el comercio mundial, y lo hemos vivido el año pasado, en el 2019, es decir, el que mueve la sábana, digamos, del comercio es China. ¿Bien? Eso pensamos que va a seguir. Pero no solamente China, que está aumentando sus importaciones, también lo está haciendo Japón, lo está haciendo Corea del Sur, es decir, son otros dos grandes países importadores, ¿no?, que en los últimos años vienen aumentando sus importaciones. Y acá tenemos también el caso de Japón, que ha sido un país históricamente en las últimas 40, 50 años muy cerrado en sus economías. Bueno, ahora para la carne vacuna tiene más del 99% de sus importaciones dentro de tratados de libre comercio, es decir, ha bajado los aranceles fuertemente con varios países, no con Uruguay, los ha bajado y va a ir a una desgravación progresiva hasta el 2033 a niveles muy bajos. Y en el caso de Corea también, de niveles de aranceles, es decir, de impuestos a la importación muy altos, está yendo a niveles de cero en los próximos años. Eso lo que muestra claramente es que estos países se están abriendo, precisan importar carne vacuna y por lo tanto hacen todo lo posible para facilitar ese comercio. Y por lo tanto es predecible a futuro que esta región de Asia va a seguir siendo el motor de las importaciones de carne vacuna. Lo hemos vivido en el caso de China en otros productos agropecuarios, ¿no?, como la soja, ¿no? Es decir, esta misma curva que estamos viendo hoy en la carne vacuna se dio en el caso de la soja a principios de fines de los 90, inicio de los 2000, con una curva que rápidamente se iba acelerando en sus importaciones hasta llegar a ser el principal importador mundial de carne de soja en el mundo. Bueno, entonces el primer mensaje que queremos reforzar es que el comercio es y será hacia adelante, ¿bien? Y que debemos repensar nuestras capacidades y acciones, ¿bien? Uruguay es un país hoy exportador, es uno de los cuatro en el mundo que exporta las tres cuartas partes de su producción de carne, ¿bien? Y hoy, y a partir de ahora, ya de los últimos años y hacia adelante, nuestros principales mercados van a estar en el otro lado del mundo. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo podemos abordar y cómo podemos hacer llegar nuestro producto a esos mercados que están lejos, ¿no?, y que, como les decía, tiene dificultades logísticas porque hay 45 o 50 días de barco para poner cualquier producto de cárnico de Uruguay en China o Japón o en Corea, hay diferencias de horaria, hay diferencias logísticas en la vida útil del producto. Por ejemplo, para exportar carne enfriada a Japón, son logísticas que deben ser muy aceitadas, muy ajustadas, porque la vida útil del producto es limitada. Entonces, todos esos son enormes desafíos que el sector cárnico exportador de Uruguay los está llevando adelante, y que realmente debemos estar muy orgullosos de eso, pero también muy conscientes del enorme potencial que hay y del trabajo necesario para poder llegar al consumidor final hoy en el mundo. El segundo punto que queríamos compartir con ustedes es básicamente lo ocurrido a través de la pandemia del COVID-19, que en el caso de las exportaciones del sector cárnico no empezaron el 13 de marzo, sino empezaron en enero, cuando comenzó en Asia la pandemia. Ya a partir de ahí se empezó a alterar fuertemente las exportaciones y los escenarios. Pero sin duda estamos en una situación que no tiene precedentes históricos en el mundo. O sea, a mediados de abril, prácticamente la mitad de la población mundial estaba encerrada en sus países, es decir, las fronteras estaban cerradas, o sea, eso fue algo único en la historia.
1.600 millones de niños sin ir a las escuelas en todo el mundo, ¿no? Y bueno, después con todos los la enorme cantidad de distorsiones que se han generado. O sea, por primera vez también en la historia moderna un shock en la demanda y en la oferta al mismo tiempo y de escala global, ¿no? Entonces, como dice aquí esta transparencia, prácticamente el mundo ha estado cerrado prácticamente en los últimos más de dos meses a la fecha. Eso es algo único. ¿Cómo nosotros vemos el mundo en el COVID-19? Es decir, bueno, una fase inicial que han sido estos dos meses, del 13 de marzo hasta ahora, en el caso de Uruguay, donde hubo que responder, que reaccionar a ese shock, a ese impacto, ¿no? Rápidamente. Entonces, esa es una fase que entendemos que ya está llegando a su fin. Después ha empezado otra fase que es de reactivación, es decir, bueno, ¿cómo hacer para que toda la maquinaria y la economía y la sociedad se pueda estar en su máximo posible operativo y saludable? Entonces, esta es una nueva fase que no sabemos cuánto va a durar, pero que seguramente se va a ir monitoreando. ¿Bien? Y después la otra es una tercera, que es más allá de esta nueva normalidad, hacia adelante en el futuro. Bueno, ¿cómo reimaginamos? ¿Habrá o no algún cambio relevante para nuestro sector y en particular para las carnes en el mundo? Nosotros creemos que sí, y ahora después vamos a adelantar y detallar a qué nos referimos. ¿Hay oportunidades para la carne vacuna? Y bueno, y para la carne ovina también en el mundo hoy, para Uruguay, la respuesta es sí, y hay oportunidades muy grandes. Acá lo que están viendo es una gráfica que es un indicador de acceso a mercados que hemos construido en INAC. Esto es una herramienta muy interesante, donde comparamos cuál es el nivel de acceso de Uruguay con otros países, ¿no? Lo que pueden ver ahí es que estamos a mitad de tabla, es decir, hoy Uruguay tiene un acceso de aproximadamente el 74-75% de todos los mercados potenciales de carne vacuna en el mundo. ¿Bien? Estamos a mitad de tabla. Países como Estados Unidos y Australia están en un acceso mayor. Nadie accede al 100% de los mercados, pero sí Australia y Estados Unidos están, y Nueva Zelanda están en niveles superiores. Y Uruguay se encuentra por encima de sus países vecinos de la región, en el caso de Argentina, de Brasil y de Paraguay también, ¿no? Ahora, esto de aquí, que había una evolución favorable de Uruguay en los últimos años, hemos ido logrando accesos que otros países de la región no tenían, eso está llegando a su fin. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es algo muy importante a considerar, es que el acceso de los países vecinos, en particular de Argentina y Brasil, se está equiparando al de Uruguay. Es decir, aquella tradicional diferencia que teníamos, ahí esto es un acceso básicamente sanitario, que teníamos con nuestros otros países, y que eso nos da una enorme flexibilidad de poder colocar en distintos mercados según las situaciones, bueno, hoy se está emparejando, ¿no? Y en particular este año se va a emparejar más con el acceso de Brasil a Estados Unidos, el acceso de Brasil a Corea del Sur. Ya sucedió el año pasado con el aumento de una enorme cantidad de plantas habilitadas para China, y también la habilitación de productos, en el caso de Argentina, como la carne con hueso para China. Es decir, cada vez se nos van acercando más. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica una cosa que es la siguiente. Lo que sucede es que, al no tener un diferencial en los mercados, es decir, al ser todos, estar en las mismas condiciones, ¿no? Eso se traslada también a la materia prima. Es decir, es cada vez más difícil sostener situaciones donde los precios, en particular del ganado de Uruguay, estén muy distintos a los de los países de la región. Es decir, hay una tendencia natural a la convergencia. Lo que quiero marcar acá es la importancia del acceso, ¿bien? La importancia del acceso, porque eso determina
todo hacia atrás. Y en particular también los precios y el valor de los productos que se producen porteras adentro, no solo hacia afuera. Bueno, aún así todavía Uruguay tiene una oportunidad para mejorar y para situarse en los niveles de acceso que tienen los países de Oceanía y en el caso de Estados Unidos. Bueno, ¿cuánto es esa oportunidad para carne vacuna? Todavía Uruguay podría acceder a un valor de importación mundial de carne vacuna de unos 3.600 millones de dólares. Esto es carne vacuna de alto valor. ¿Bien? Esas oportunidades están en países del sudeste asiático, donde Uruguay hoy todavía no tiene acceso sanitario. Esos países son Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia. O sea, en esos cinco países Uruguay todavía no está habilitado para exportar. Y hay importaciones de carne de alto valor. Después también hay posibilidades para mejorar en otros países como Corea del Sur. También mismo en China hay oportunidades para desarrollo de un mejor acceso para alcanzar. Y en definitiva Uruguay, haciendo un plan, digamos, que estamos trabajando todavía, podría lograr un incremento del 20% del valor en las exportaciones, esto a niveles del 2019, que son más de 400 millones de dólares, logrando mejoras de acceso, tanto en lo que tiene que ver con las higiénico-sanitarias como las arancelarias. Esto es parte de una agenda de trabajo hacia adelante. Es decir, hay una oportunidad para carne y vacuna todavía para capitalizar, que es muy importante, y después hay mercados crecientes, ¿no? Las tasas de importación y la tasa de crecimiento del mercado importador mundial de carne y vacuna es muy alta, ¿no? Es decir, que hoy el mundo, en realidad, aún dentro de esta situación, el mensaje que ha venido diciendo en los últimos años es hay oportunidades plenas y realmente muy grandes para un país exportador de carne vacuna como Uruguay. Como decíamos, esas oportunidades para carne vacuna están en Asia y en Estados Unidos también, que es un mercado muy relevante, donde Uruguay es un pequeño jugador ahí, con algo así como el 3% de la importación, pero que presenta enormes oportunidades para lo que es la carne de animales criados, engordados y terminados a pasto, donde Uruguay tiene ventajas ahí muy importantes y también tenemos algunas barreras a solucionar. Y en carne ovina, en realidad, ahí sí hay una oportunidad aún mucho mayor. Uruguay tenemos un problema en el caso de carne ovina, que es la colocación y el acceso a los mercados, en particular lo que es el carne con hueso, ¿no? Que es la mayor parte, más del 80% del comercio de carne ovina en el mundo es carne con hueso. Y ahí donde están las oportunidades principales es Estados Unidos y la Unión Europea, pero sobre todo Estados Unidos. Ahí. Si bien tenemos el compartimento ovino, es un instrumento que en el cual la oferta es muy limitada y también tiene un costo mayor de producción. Entonces Uruguay ya está en condiciones y deberíamos trabajar para lograr un acceso pleno, mayor, de la carne ovina con hueso en Estados Unidos, porque es un mercado fenomenal en ese sentido. Entonces hay oportunidades para captar hacia adelante. ¿Bien? Y bueno, y esas oportunidades se están dando, sí, obviamente, en un contexto de nueva normalidad o nueva anormalidad, que es la que estaremos transitando hacia adelante. Y cuando uno piensa en qué es lo que va a pasar, obviamente, es decir, hay fenómenos de distorsión que se ha dado en las cadenas, tanto en la demanda como en la oferta, ¿no? El cese, la suspensión de plantas, de operativas, o el colapso de los restaurantes, los hoteles, bueno, todo eso. Probablemente no, se va a volver, digamos, a un funcionamiento, ¿tá? En mayor o menor medida, pero va a volver, ¿no? Pero lo que sí es importante pensar es, bueno, si la pandemia en realidad ha afectado la racionalidad, la psicología y en particular las emociones de los consumidores en el mundo, a tal punto que eso lleve a cambios en el comportamiento futuro.
Nosotros creemos que para los alimentos sí, es decir, que el impacto y la transformación de determinados hábitos y sobre todo el golpe que ha tenido en determinadas emociones en los consumidores en el mundo, hay que tener presente que en algunos países la pandemia fue muy severa, digamos, socialmente con altísimos impactos. Creemos que sí eso va a llevar hacia adelante algunas modificaciones, que es importante para nosotros que estamos en los alimentos considerado. El COVID-19 le ha recordado al mundo al menos tres cosas. La primera, que es vulnerable, es decir, un mundo que parecía no tener vulnerabilidades a nivel global, bueno, esto le ha demostrado que sí, que es vulnerable, ¿no? Que un virus puede realmente desarmar todos los sistemas, digamos, sociales, alterarlos y económicos y tener un impacto tan fuerte. Le ha recordado también que había llegado a los extremos del individualismo, es decir, un ser sumamente individual, y ahora nos ha recordado que somos un ser social, gregario, que tenemos otras personas con nosotros, ¿no? Que las vemos en el supermercado, nuestras familias. Y también, si algo ha pegado fuertemente, y esto es algo muy emocional, esto ha sido demostrado en varios estudios recientes que se han hecho a nivel de consumidores en todos lados, tiene que ver con la sensación de libertad de la gente, ¿no? Que nos ha pasado a todos, hemos perdido hasta la libertad de poder abrazar a la gente que queremos. Bueno, eso es algo muy fuerte y que ha generado en muchas sociedades un cierto sentido de vulnerabilidad, de pérdida de libertad y de necesidad de conectarse con cosas realmente más humanas y más, más trascendentales de alguna forma. Cuando al ser humano nos hemos enfrentado con el virus, en realidad lo que hacemos es una protección, es decir, la mascarilla facial es una buena metáfora de la búsqueda de protegerse, es decir, contra el virus. Bueno, creo que los sistemas agroalimentarios y las cadenas van a buscar una forma también de protegerse contra este tipo de eventos, ¿no? Y sin duda la salud, el concepto de salud en todos sus componentes, no solamente salud humana, va a estar en el centro y va a ser el componente esencial en la relación de los seres humanos con los alimentos, ¿no? Y esto es sumamente importante para todos los que estamos vinculados a la carne vacuna y la carne ovina, la producción de carnes, porque son alimentos, ¿no? Alimentos que van a ir a algún lugar en el mundo y que alguna persona los va a probar, y que alguna madre, cuando va a un supermercado a comprar en cualquier lugar del mundo, lo que se pregunta es: ¿qué tiene esto de bueno para mi hijo o para mi hija? Y quiero ser una buena madre y quiero cuidar también de su salud y de mi salud. Entonces, esto se va a reforzar cada vez más y va a ser el centro, ¿bien? Entonces, en particular en los países en desarrollo. En los países en vías de desarrollo, bueno, en realidad el problema ya tiene que ver más con, no con la salud, sino un problema más con el aprovisionamiento, con la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O lo que estamos previendo que va a pasar, que va a ser una tendencia importante, es que las cadenas agroalimentarias van a buscar fortalecer y aumentar su inmunidad y resiliencia. Es decir, la resiliencia es la capacidad de responder y la capacidad de levantarse y nuevamente estar en carrera, digamos, en capacidad de recuperarse. Y el consumidor en buena parte del mundo, y sobre todo en los países donde nosotros apuntamos en la estrategia de Uruguay, que no lo mencioné, pero lo hago ahora, esos países son básicamente China, Estados Unidos, en Europa, Alemania es el centro de la estrategia también para INAC, después Japón y Brasil, digamos, esos cinco países son el centro principal de la construcción estratégica. Pero bueno, en esos hay los estudios o las tendencias que están aflorando es que
va a haber un consumidor con una racionalidad y una emocionalidad distinta a la que tenía hasta ahora. Y bueno, y aquí es donde nosotros tratamos de digamos, atarlo, de complementarlo con la promesa de las carnes de Uruguay. A ver, el consumidor en todas partes del mundo es un ser que nos pasa a todos, o sea, nos cuesta aprender. Cuando un producto se impone en la mente de las personas, bueno, cuando está durante mucho tiempo y cuando está con una promesa, es decir, prometiendo algo que es realmente relevante y que es consistente para ese consumidor, ¿sí? O para ese usuario, ¿no? Nosotros hemos trabajado en una definición, digamos, de posicionamiento, es decir, bueno, ¿cuál es la promesa que hacen las carnes de Uruguay al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos prometiendo, ¿no? Esa promesa generalmente a veces puede tener componentes que son más racionales, es decir, bueno, sí, la producción en Uruguay es mayoritariamente familiar, a cielo abierto, no se utilizan hormonas, las pasturas, el campo natural es la principal base pastoril, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son componentes más bien de estilo de impronta racional, ¿no? Que se suelen dar. Después hay otro componente que es es más emocional, ¿no? Que es en realidad lo que tiene más gancho con los consumidores y con los usuarios finales de los productos cárnicos, ¿no? Siempre que estamos hablando con la llegada al consumidor, no a lo que es el procesamiento. Entonces, en este mundo que ha estado tocado en sus emociones, en su sentido de libertad, de vulnerabilidad, creemos que las carnes Uruguay tienen una promesa que es muy auténtica y muy interesante. Bueno, nosotros llegamos a esta definición después de un trabajo bastante tiempo, que es muy sencilla, pero que creemos que resume en buena parte la promesa de las carnes de Uruguay. Y solemos decir que las carnes de Uruguay es una expresión de libertad e inteligencia. Es decir, esto es el resumen de cómo queremos posicionar las carnes nuestras en los mercados de interés. Una expresión de libertad e inteligencia. Esto es un concepto que encierra muchísimas cosas y que desde luego tiene sus argumentos y sus evidencias y su forma de comunicar en los distintos mercados, ¿no? Pero es algo que nos sentimos realmente identificados y que sí tiene en este mundo de hoy la potencia, es un mensaje poderoso para llegar realmente a estos consumidores que están buscando rehacer y rearmar esa libertad que se ha perdido y esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Y que sus actos de consumo van a ser cada vez más racionales, cada vez más inteligentes, ¿no? Porque digamos, eso es lo que va a estar buscando el consumidor también de acá para adelante. Bueno, después algunas tendencias más y ya estaré terminando. La distancia vuelve a tomar otro significado, un mundo que había omitido ya el tema de la distancia con internet y con todas las cosas, bueno, tiene ahora otro significado, o sea, ahora estamos continuamente mirando a quién tenemos al lado, si está con tapaboca o no, es decir, la distancia vuelve a tomar cierta relevancia. Y para las carnes y alimentos hay un término que nosotros estamos utilizando y que creemos que va a ser clave, que es la palabra integridad, ¿no? La completud, la consistencia, la robustez, ¿no? De los sistemas de producción y de los productos y de la cadena de abastecimiento, eso va a ser algo sumamente importante, ¿no? ¿Qué quiere decir eso y cómo lo vemos acá en Uruguay? Bueno, en Uruguay tenemos hoy sistemas que son realmente únicos en el mundo y que estamos por terminar de acoplarlos, ¿no? Es decir, sistema de trazabilidad en el campo, el SNIG, después está el sistema conocido por todos como las cajas negras en la industria frigorífica, después se está incluyendo un sistema automático de tipificación de las carcasas,
Después hay un sistema de registro de exportación donde cada kilo que se exporta, eso va a una base de datos central. Y ahora estamos por lanzar ya un sistema también único para lo que es el mercado doméstico. Y todo eso está integrado en una sola, digamos, gran base de datos o en un solo sistema. Y ese sistema le da un enorme potencial de integridad a toda la cadena de abastecimiento. Y es algo ejemplar en el mundo, es decir, pocos países, ningún país tiene este grado de desarrollo. Y es algo que sin duda todas las cadenas van a empezar a buscar. ¿Está bien? ¿Por qué? Recuerden ese concepto que decíamos, bueno, de alguna forma tenemos que tener nuestra mascarilla, ser más inmunes a estos posibles eventos. Tendencias y fuerzas motoras que vemos que van a estar pasando, bueno, desde luego se ha acelerado todo lo que es la economía sin contacto, digital, ¿verdad? La automatización, el e-commerce, teletodo, teletrabajo, telesalud, es decir, todos esos procesos se han hiperacelerado, la inteligencia artificial, los sistemas integrales, la trazabilidad, la identidad preservada, es decir, todo eso ha tomado en todos lados del mundo un crecimiento fuertísimo, al igual que nuestro país. Pero también en paralelo y a la vez vuelve también toma cierto relieve la distancia, como decíamos. Es decir, el tema de la movilidad ahora es un problema, ¿no? Hay más preferencia por lo local, lo hemos visto en Uruguay, ¿no? Es decir, hay una preferencia acercarse a los productos locales, también acercarse al consumidor, es decir, que las cadenas de abastecimiento se acerquen al consumidor. Hay emergencia también de proteccionismos, ¿no? Es decir, esto lo hemos visto fuertemente en Europa y eso probablemente altere también algunas negociaciones que hay en curso hacia adelante. Y hay una valoración más fuerte de lo local y doméstico. Esto se ha dado en todos lados del mundo y bueno, y va a ser también un desafío hacia adelante de cómo insertarse ahí. Después, ¿qué es lo que ha pasado también como grandes eventos? Es el auxilio de dos grandes desterrados en la sociedad moderna. Uno es la ciencia y lo científico, es decir, vuelve al ruedo. Después de varios años de descreimiento de la ciencia, bueno, hoy ha pasado a ser la respuesta, ¿no? Todos buscamos respuesta hoy en la ciencia para estas cosas. Y eso también va a perforar y se va a permear en los alimentos, es decir, en discusiones o incluso también quizás en negociaciones con más base científica y más base técnica, ¿no? Y después, sin duda, las intervenciones de los gobiernos. La pandemia lo que ha hecho es obligado de alguna forma que los gobiernos tomen decisiones y roles muy fuertes de intervención en sus economías, en sus sistemas sociales, de salud. Y bueno, eso es un cambio que no es menor y que seguramente va a seguir hacia adelante. Creemos que también se va a intensificar la salud, como decíamos, como un motor, y se va a profundizar ese vínculo con los alimentos. Y bueno, y por lo tanto va a haber una reestructura de las cadenas de alimentos y cómo se van a gestionar los riesgos. Es decir, los riesgos de aprovisionamiento, de todos los tipos de riesgos, se van a gestionar de otra manera. Entonces, ahí hay probabilidades que muchas cadenas traten de acortarse. Eso quiere decir de conseguir sus suministros en forma más cercana y no tan lejos. Lo cual, eso para un país como nosotros es un desafío y algo que vamos a tener que trabajar. Y para terminar, creemos que sí, en esta crisis, que como decíamos no ha tenido precedentes, en realidad es una enorme oportunidad, porque las crisis agotan rápidamente todas las opciones. Todas las opciones se ponen arriba de la mesa y se agotan. Hay que agotarlas para poder salir de la crisis. Y después, sobre todo, aceleran los cambios de las personas, los cambios conductuales, los hábitos, ¿no?, de las personas y los consumidores. Nos obligan a aprender rápidamente, ¿no? Y esto es una oportunidad, porque cuando uno acerca a una persona, pruebe un producto o un servicio,
¿no? Por primera vez. Eso es lo que lleva más trabajo, lo que lleva más años y más inversión. Entonces, el hecho de la, en el marco, digamos, de la pandemia en este escenario, bueno, ha hecho que muchos consumidores y personas cambien sus hábitos, ¿no? Sea de compra de otros productos o compra a través de otros canales, compra de otros atributos que están buscando, ¿no? Y entonces eso ha aumentado las probabilidades y ha hecho mucho más fácil que puedan probar la carne uruguaya en distintos mercados. Entonces el acierto hoy de las inversiones que tienden a buscar esto es enorme, es de altísimo retorno y altísimo impacto. Entonces, hacia futuro, en el corto plazo, cuando uno se imagina cómo va a ser la reactivación, probablemente sea de oriente a occidente, es decir, de los países donde empezó primero la pandemia, China, Japón, Corea, son los primeros que van a empezar a recuperarse, hacia después occidente, Europa, América y finalmente acá en la región. Bueno, acá el punto a trabajar es cómo hacer para poder activar y apoyar las demandas que están surgiendo y cómo hacer para poder aprovechar esa oportunidad en los consumidores que están hoy obligados y están cambiando sus hábitos y su forma de relacionarse también con los alimentos. Así que aquí vemos una muy buena oportunidad para Uruguay, para el sector exportador en esta nueva normalidad. Muchas gracias. Bien, gracias Lautaro. Tenemos más preguntas de colegas. Ya estamos recibiendo la imagen de Luis Silva de Rurales del diario Cambio de Salto. Adelante, Luis. Bien, el saludo a la gente de Charrúa Televisión, a todo el equipo, el agradecimiento por permitirnos ser parte de este evento. La pregunta al ingeniero Lautaro Pérez del Instituto Nacional de Carnes tiene que ver con la comercialización de la carne en el mundo. Hoy por hoy, la comercialización vía electrónica ha crecido fuertemente y justamente la pandemia del COVID-19 ha acelerado este proceso y abre ventanas de oportunidades. ¿Qué tanto las está aprovechando Uruguay? ¿Qué está haciendo INAC para promocionar nuestras carnes y aprovechar este impulso que está teniendo la compra vía electrónica? ¿Se está apuntando al consumidor final en nuestros principales mercados? Bueno, gracias Luis Silva por la consulta. Un saludo a toda la gente de Salto. Con respecto a la pregunta, decir, bueno, que sin duda el comercio electrónico ha tomado un vuelo muchísimo mayor, en particular para la carne. Y bueno, ¿y qué está haciendo INAC o cómo estamos viendo esa oportunidad para trabajarla? Ahí el comentario es el siguiente: ese crecimiento, lo que es en el mercado digital y el e-commerce, la venta a través de internet, es muy fuerte y ha sido muy fuerte ya en China. O sea, los países de interés en China es una tendencia que ya viene desde hace algunos años, y donde en INAC venimos haciendo campañas a partir del 2019 específicamente con las principales tiendas y las principales cadenas de e-commerce o de comercio digital en China. De hecho, el año pasado hicimos 3, y entre ellas con la principal cadena de Alibaba, que se llama Tmall, ¿no?, para promocionar y la carne de Uruguay, ¿no? La oportunidad en países como China es enorme porque hay 500, 600 millones de personas que compran alimentos por día a través de los canales de e-commerce. O sea, es una práctica normal, digamos, de todos los días, ¿no? Entonces, eso sí lo estamos utilizando y aprovechando. Y a partir de ahora, de este año, ya ha pasado este periodo de vuelta más a la normalidad en el caso de China, estamos planificando otras nuevas campañas para poder estimular y para poder aprovechar esos puntos de contacto que decíamos que tiene la carne de Uruguay con las necesidades del consumidor, en particular de China. En eso hay una enorme oportunidad. En otros países, como en el caso de la Unión Europea, el comercio digital, por lo menos la compra de alimentos a través de internet, es bajísima. Prácticamente el consumidor europeo prácticamente no lo usa. En Estados Unidos sí es alta, es relativamente alta, menos que en China,
y ha crecido fuertemente en estos últimos meses, semanas mejor dicho, y es ahí donde sí también hemos trabajado campañas específicas para trabajar en algunas cadenas con algunos socios y aliados en cadenas como por ejemplo Amazon, ¿no? O en otras, y donde pensamos también poder aumentar esos esfuerzos. Pero sin duda que es una muy buena pregunta y es una enorme oportunidad para seguir desarrollando y llegando al consumidor final en todo el lado del mundo. Agradecemos esta intensa actividad y apoyo de los colegas del norte. Gracias por su apoyo a esta iniciativa, a todos, a los del interior, a los de Montevideo. Volvemos a recibir a Gabriel Couto de Radio Quareim de Artigas. Escuchamos. Nuestra segunda pregunta está dirigida a Lautaro Pérez en Marketing de INAC. Bueno, tras los cambios en la presidencia, ¿qué estrategia de marketing van a usar para promocionar nuestras carnes en el exterior? Y también, ¿qué cupo tienen para la promoción de carne ovina? Gracias, Gabriel Couto de Artigas, por la pregunta. Muy interesante. ¿Cuáles son las acciones, digamos, que estamos trabajando desde INAC ahora en lo que es la parte de promoción a partir de esta nueva presidencia? Evidentemente estamos en una rehaciendo los planes originales que habían previo a la epidemia y ajustándolos a esta nueva realidad y a lo que también se puede hacer en los distintos mercados, porque todavía recién ahora está empezando a haber cierta apertura en los distintos países, movimiento de gente y poder planificar determinadas actividades. El plan es retomar fuertemente lo que veníamos haciendo, buscando apoyar y hacer más fluido, es decir, cualquier demanda que aparece en situaciones como estas, oxígeno puro, eso es muy importante. Y después lo otro que hay que apoyar es también la búsqueda de nuevos balances para lo que son para lo que es la carcasa, es decir, en la medida que canales o ventas en determinados mercados, determinados cortes, se cayó totalmente, bueno, hay que buscar mercados alternativos y poder balancear lo que es el ingreso de toda la carcasa. Entonces, ahí estamos trabajando. En los mercados principales, que como decíamos, China, Alemania, Estados Unidos, Japón y Brasil son el eje central de nuestra estrategia. Hay otros, pero esos son los principales para ahí. Con respecto a carne ovina, bueno, ahí la situación es un poquito más es distinta en el sentido de que en el caso de carne ovina, Uruguay, bueno, los mercados tradicionales ha sido Brasil, Uruguay es prácticamente el único proveedor de Brasil de forma importante en carne ovina, es un mercado cautivo. El otro es China, es el gran importador también de carne ovina. Y después tenemos las opciones de Estados Unidos con hueso, con lo que es con compartimento, Canadá, que también ha sido importante, y casi en forma mínima Europa. En la carne ovina, sin duda que China y Brasil van a seguir siendo oportunidades de trabajo y que es importante para Uruguay y van a seguir siendo mercados claves. Pero en el caso de Estados Unidos hay que buscar una forma de aumentar la oferta, ¿no? Y un mecanismo que sea superior, que sea mejor a la etapa del compartimento. Es decir, de alguna forma tenemos que buscar acceder plenamente a ese mercado porque es el gran importador de carne ovina con hueso y de carcasas ovinas. De hecho, Uruguay en los 90 y durante algunos años fue un gran exportador de carcasas ovinas a Estados Unidos. Entonces, ahí el mensaje que quiero dar es el siguiente. Primero hay que mejorar el acceso. Una vez que uno pueda acceder, sí se trabaja en promoción y en estímulo de la demanda y en posicionamiento del producto. Pero lo primero que hay que mejorar, y donde en el caso del ovino la oportunidad es enorme, porque es esos 1.300 millones de dólares que hay de importación de carne ovina con hueso de Estados Unidos y la europea, es más de 20 veces lo que Uruguay exporta de carne ovina. Es decir, que la oportunidad es muy grande. Hay que trabajar primero el acceso y después
trabajar los estímulos de la demanda y la promoción. Bien, continuamos por aquí por Montevideo, de la consulta de Dinámica Rural de Radio El Espectador con Martín Maidana. Te escuchamos. Con mucho gusto participo de esta iniciativa de Charrúa TV, saludando a quienes están ávidos de la información, que están del otro lado en este cónclave virtual. También el saludo para los expositores. La pregunta es para Lautaro Pérez, a propósito del complejo cárnico de los mercados. ¿Qué observan para el día después? ¿Hay un cambio estructural en puerta desde la demanda? Gracias, Martín Maidana, por la pregunta. Si habrán o no cambios estructurales en la demanda, la respuesta es que sí. O sea, esos cambios en buena parte se han venido dando ya en los últimos años, como veníamos diciendo, que es ese giro del comercio mundial hacia Asia. Eso es un cambio estructural fuerte. Y el segundo es que se van a acentuar en particular buenas partes de las conductas de los consumidores y los hábitos. Y sin duda todo lo que es el comercio electrónico es uno de los principales factores que se va a acelerar mucho más rápido, ¿bien? En particular en los países donde está muy desarrollado. Y ese comercio electrónico también integrado, no solo integrado sobre todo a lo que es el canal de los supermercados. Hoy lo que está sucediendo es una integración de todos los canales de venta en el mundo, ¿no? Eso creemos que también se va a acelerar. Entonces, ha habido sí un vuelco de venta mayor porque colapsó lo que son los restaurantes hacia los supermercados, y hoy también se está integrando eso con el canal, el mundo online. Entonces, ese es otro cambio que estructural que pensamos que va a haber. Y el tercero tiene que ver con esa modificación de las estructuras o de las cadenas de alimentos y en una búsqueda de mayor integridad de sus sistemas. Es decir, donde el origen y el cómo son producidas las cosas va a tener una mayor relevancia. ¿Bien? Hay que tener en cuenta que el mensaje del mundo que ha recibido hoy es, bueno, somos vulnerables y tenemos que mejorar nuestra inmunidad a este tipo de cosas. Entonces, creo que va a haber una respuesta ahí también para poder mejorar esa inmunidad a los sistemas y las cadenas. ¿Bien? Eso es una muy buena oportunidad por Uruguay y también un desafío. Entonces, para cerrar la respuesta, diría que son esas tres, básicamente, el giro del comercio hacia Asia, eso es un principal cambio estructural que se está consolidando. El segundo es la emergencia, obviamente, y la aceleración de procesos como los digitales y el comercio electrónico, sin duda, y también muy vinculado a la salud. Y a otros canales de abastecimiento. Y el tercero es esa mayor búsqueda de integridad y de todos los procesos de la cadena de abastecimiento en el mundo y en particular para los alimentos.